Now, the death toll in Guatemala's volcanic eruption has reached 100 as families of victims have buried their loved ones. Authorities have also reported that about 190 people are still missing in the aftermath of the volcanic eruption. According to Guatemala's National Disaster Agency, the eruption has affected the lives of over 1 million people, while 12,000 have been evacuated. The rescuers have scoured through lava and ash-ravaged landscape for the fourth straight day in search of survivors and victims. The Central American nation's mighty Fuego volcano erupted on the 3rd of June, leaving a trail of destruction behind it. El sed de poder platicar con él, pero ya en el transcurso de la tarde fue cuando causó la tragedia. ¿Cómo fueron los momentos? Cuéntenos, ¿usted qué le dijo a él? ¿Usted parece que usted le dijo que saliera? Sí. Sí, yo le dije, papá, le dije, prepárese y nos vamos, le dije, porque la lava se puso. ¿Qué? No, mi hijo, no pasa nada, bien, papá, por favor, salga, hombre, que nos vamos. No, las piedras del pozolón, pero nada de esa oscuridad que se puso. Y parejo a la colonia, no solamente una parte, sino que agarró bien, tendió que bien agarró la colonia, pero parejito la agarró. No dejó personas, ahí quedaron unos vivos, por misericordia de Dios, que quedaron en algunas esquinas de las casas, porque después de toda la bulla, dije yo, llorando, mi familia se acabó, quedé solo yo, mi esposa, que ella trabaja aquí en la chicharradera, aquí nomás, un hijo de seguridad por allá, digo, tres quedamos en nuestra familia, se murieron todos. Desde que se dio la alerta, como ya se mencionó el día domingo, entramos nosotros en una situación de alerta amarilla y desde el domingo prácticamente hasta el momento actual, las autoridades del hospital han estado permanentemente acá en el departamento, precisamente derivado de los cambios que se han sucedido con el fenómeno volcánico, hemos estado acá viendo la situación.